Pero la sesión de hoy, la mesa que nos espera ahora, tiene bastantes ponentes. Somos cuatro personas y tenemos 2 horas, entonces para facilitar que haya debate, creo que es conveniente empezar en el horario previsto. Mientras que se va conectando la gente, quería daros la bienvenida a todos y a todas a este segundo día del curso que hemos preparado en la UPO. Espero que la sesión de ayer fuese de vuestro interés y la encontraseis satisfactoria y que en el día de hoy pues estéis más activas todavía. Sabéis que nos espera un día largo por delante, tenemos bastante material que trabajar, que debatir, pero también creo que va a ser un día muy interesante y espero que sea muy productivo a la hora de reflexionar. Como siempre, si tenéis cualquier problema técnico, porque ya sabéis que la plataforma no es el entorno más amable para este tipo de cuestiones, podéis poneros en contacto conmigo sin problema, ¿vale? Os dejo mi correo en el chat. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Así que cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, podéis consultarla o en el propio chat o posteriormente o en el momento que creáis necesario me podéis mandar un correo. ¿Qué más cosas tenía que plantear? Que no se me olvida ninguna. Ah, bueno, el protocolo va a ser un poco el mismo que el que seguimos ayer, ¿de acuerdo? Si hay, bueno, intervendrán nuestros ponentes, después tendremos tiempo para preguntas, intentaremos agrupar varias preguntas para que se genere un poco de debate de esta manera. La idea sería agrupar unas 3 preguntas y, como siempre, podéis levantar la mano, pedir palabra en el chat o, si por lo que sea tenéis problemas técnicos o simplemente os da un poquito de vergüenza hablar en público, como me pasa a mí, podéis escribir directamente vuestras preguntas en el chat y nosotros las leemos, no habría problema ninguno. Bueno, veo que más o menos se va conectando la gente, pues vamos eso, a dar un par de minutillos, empezamos a 5, ¿de acuerdo? Para que no haya problemas, ya empezaría con la presentación de la mesa y así por lo menos nos aseguramos que estamos todos los participantes de este evento, ¿de acuerdo? Así que nada, unos minutitos para beber agua, tomar fuerza y empezamos. Vamos a los tiempos y que haya lugar para el debate. Todavía faltan bastantes personas por conectarse, pero bueno, supongo que poco a poco se irán incorporando a la sala. Vamos a comenzar el día de hoy con un tema que me interesa especialmente y que además estoy muy bien acompañada por compañeros de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y además por Estefano Cristante, que tengo muchas ganas de escuchar su participación y vamos a hablar de cultura y comunicación en la era post-COVID. ¿Cómo ha afectado bueno, qué cambios ha habido, qué cambios entendemos que tiene que haber desde un análisis marxista, tanto en la forma en la que se hace comunicación como en la forma en la que se hace cultura? No me voy a extender mucho en las introducciones porque, como decía, tenemos 2 horas y somos 4 ponentes. Por lo tanto, lo único que voy a hacer en esta pequeña introducción es pedirle a los ponentes que se ajusten un poquito al tiempo, ¿vale? Yo os iré midiendo tiempo y os contactaré, os diré por el chat cuánto tiempo os queda. Serían como unos 20 minutos, media hora como mucho para asegurar que haya tiempo para las preguntas y seguiremos el orden que aparece en el programa, ¿de acuerdo? Así que empezará esta charla Francisco Sierra, que es director de este curso, catedrático en Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y profesor en la Facultad de Comunicación. Seguirá Javier Moreno, que ahora también está trabajando en la Facultad de Comunicación de Sevilla, que es miembro de Compolíticas y también trabaja en comunicación y desarrollo de las nuevas tecnologías. Y finalmente tendremos la intervención de Stefano Cristante, que trabaja en la Universidad de Salento y creo que imparte, si no me equivoco, sociología de la comunicación. Después cerraría esta mesa mi propia intervención. Esto está un poco feo presentarse así, pero bueno, yo soy Paula Velasco, encantada. Soy también profesora en la Facultad de Comunicación, doctora en Estética, y hablaré un poquito de cultura. Sin más dilación, por favor, Francisco, cuando quiera. Muchas gracias.
Empezaremos con el resultado de... ¿Ha habido un problema del audio? Ahora sí. Disculpen porque tengo la red que tengo aquí es muy inestable, puede que haya problemas y la plataforma tampoco contribuye notablemente. Decía que en la presentación vamos a tratar de hacer el abordaje desde una perspectiva marxista, que es la propia de la disciplina economía política de la comunicación, que aborda básicamente la dialéctica de acceso y de control. Acceso a los medios desde el punto de vista de la ciudadanía, pero también dispositivos de control que vienen marcados, como sabemos desde la Escuela de Frankfurt, por la lógica de valorización de la industria cultural, es decir, por las lógicas propias de control, concentración que se da en la industria, en la estructura de la información, con todos los límites que ello conlleva en términos de la relación mediación y poder. ¿Qué relación hay de los medios en torno al poder simbólico, en torno al poder de representación? Y empezaremos por lo más elemental y obvio, ¿no? Que es la crisis de la mediación o de los intermediarios informativos, la crisis de los medios y la crisis también de la función pública informativa. No es una crisis, obviamente, que tenga lugar en estos momentos fruto de la pandemia, pero las crisis, sean sociosanitarias o económicas, como la que se vivió en 2008, pues ponen en cuestión la representación. Recordará las movilizaciones del 15M o la de los indignados en Francia sobre la crítica radical a una enmienda a la totalidad de la función representativa de la prensa. Ese proceso se inicia en los 90, ¿no? No es nuevo. Y de hecho, en algunos estados, como es el caso de España, la crisis de credibilidad y confianza de los medios es radical. Si analizan los sondeos que hacen habitualmente el CIS, las dos profesiones menos consideradas o con una opinión negativa por parte de la población es, en este caso, la política y, en segundo lugar, los periodistas, es decir, la función pública informativa y los medios tienen una crisis de confianza y credibilidad considerable. Ya en los 90, en el caso de Estados Unidos, se inició un debate por la cobertura electoral de los medios en la campaña que ganó finalmente George Bush padre y en el que la prensa o la información negativa, que es el anticipo de la fake news y lo que hoy consideramos el negacionismo al Otrán, pues marcó un debate serio en la prensa e inauguró esta tendencia que hoy se denomina periodismo cívico, que es otra forma de hacer información más respetuosa con los bienes comunes, con la cultura pública, justamente no solo por la caída de lectores habitualmente, sino también por esa crisis de credibilidad que afectaba considerablemente a una de las vías de ingreso de los medios, que es la publicidad. En parte el debate viene mediatizado en Estados Unidos por ese ámbito, pero en cualquier contexto europeo la crisis de credibilidad y confianza de los medios es significativa. Y cuando se dan situaciones de crisis o emergencia, esa confianza se acentúa más, es decir, la crisis de credibilidad se radicaliza de manera considerable junto con la desafección, si hablamos, por ejemplo, en términos sociodemográficos de los más jóvenes, la desconexión de los medios tradicionales que no tienden no solo a sus repertorios y cultura informativa, sino tampoco a los intereses en términos de agenda temática o de enfoque de la información. En ese escenario es en el que tenemos que situar las discusiones sobre medios de información y control social, y que habitualmente se traducen en una suerte de imaginarios que en situaciones como la que estamos viviendo incitan a una suerte de pánico moral. No es nuevo. Si ustedes recordar el film dedicado y la experiencia de Orson Welles con la adaptación libre radiofónica de La Guerra de los Mundos, las primeras teorías de los efectos ya anticiparon cómo la radio podía inducir una suerte de pánico moral. El discurso del miedo es uno de los elementos más significativos en el imaginario y esto nos lleva a dos elementos que están en la perspectiva de la tradición crítica. Luego en el debate les comparto la página web de ULEPIB, que es la asociación donde nos encontramos los investigadores y académicos que venimos defendiendo esa perspectiva de la economía política, de un enfoque crítico, marxista, sobre el poder y concentración de los medios de comunicación. Y ahí pueden seguir algunos ejemplos empíricos, prácticos, sobre el problema de la concentración de poder de información en la industria cultural. Decía que en esos ámbitos, en esos debates, desde el principio del pasado siglo XX hasta nuestros días, hemos avanzado mucho en el conocimiento sobre cómo
la manipulación o la propaganda, el control ideológico de la población se da a través de los medios. Quizás no hemos avanzado tanto en una cuestión vital que ha salido ahora a propósito de la libertad de expresión en países como España, pero que debiera ser prioridad en la agenda pública después del Brexit y otros procesos que han tenido lugar tanto en Europa como en América. Me refiero particularmente a la importancia de las políticas de comunicación. El aporte del pensamiento crítico en comunicación desde la Escuela de Frankfurt no es solo hacer un diagnóstico del modelo capitalista de producción de información. Las lógicas culturales de control y reproducción ampliada del capitalismo. Planteaba también una agenda en términos de teoría normativa. ¿Cómo debería ser? Recuerden el célebre artículo de Bertolt Brecht, ¿por qué no la radio se convirtió en su origen, en lugar de music box, de caja de música, en un sistema bidireccional horizontal de comunicación? Bueno, esto solo se resuelve en la discusión de políticas democráticas y alternativas. Cuando tenemos situaciones como la actual, de crisis de la credibilidad de los medios, de crisis de confianza, de desafección ante los intermediarios culturales, en este caso los profesionales de la información, lo que se debe plantear en términos democráticos son políticas de acceso, de control y fiscalización democrática frente a los grandes oligopolios de la información y, desde luego, de supervisión de buenas prácticas. Normalmente el modelo decimonónico neoliberal, que es el que prevalece, sigue replicando la idea de que la mejor ley es la que no existe y, por tanto, no hay que regular la cuestión de la información, ni siquiera en situaciones de seguridad pública o en situaciones extremas de crisis medioambiental o de crisis sociosanitaria como la que hemos vivido. Creo que ese es un punto a discutir, como luego señalaré, y que es clave, aunque hay que señalar que en este ámbito hemos avanzado poco en la práctica, pero tampoco en la teoría hemos podido lograr avances considerativos. Y en este ámbito hay que señalar que el avance de la sociedad industrial ya hace insostenible esa idea que ponen como referencia la Constitución de Estados Unidos, la primera enmienda para garantizar la libertad de expresión. Cuando sabemos, como nos ha explicado Habermas, que el avance en la división social del trabajo, la complejidad de la sociedad industrial capitalista, ha dado lugar a una administración comunicativa, a una suerte de tecnocracia o de estructura burocrática y administrativa que establece una separación radical frente a lo que era el modelo liberal clásico, la separación entre los que producen imágenes, los que producen información, más aún en comunicación política, y los que simplemente se limitan a ser espectadores o consumidores a secas de la realidad que se escenifica en la contingencia o el acontecimiento político de turno día a día. Bien. Esto nos lleva a una paradoja que cuestionaría en su historia crítica de la opinión pública el filósofo alemán, y es que básicamente se confunde cada vez más la opinión pública con la opinión publicada. Si ustedes están atentos a la proliferación de encuestas y sondeos de opinión, tanto a nivel electoral en España como cualquier tema de controversia pública, podrán observar cómo, de algún modo, se está construyendo o prefabricando la opinión de la ciudadanía a través de este modelo de administración comunicativa que Habermas critica justamente porque no fomenta la democracia deliberativa, mucho menos la participación ciudadana en nuestro sistema democrático, en un momento además de hiperconcentración del sector de la información y la comunicación, por tanto con menos garantías de pluralismo interno, de diversidad de opciones e incluso, diríamos más, de diversidad de oferta audiovisual. Algunos han querido ver en las plataformas a lo Netflix una oferta diversificada culturalmente, pero si ustedes analizan el caso de Brasil, el golpe de Estado, y la producción sobre el origen del golpe de Estado en Brasil de Netflix, llegarán a la conclusión que al final el relato o la narrativa es casi la misma en términos de representación. Y este es un elemento importante que quisiera señalar, porque cuando hablamos de comunicación, estamos hablando básicamente de representaciones sociales, de producción del imaginario. Es el viejo problema de la ideología que, en términos de análisis crítico de la comunicación, es cuestionar el discurso. Y el discurso es el portador de la ideología. Las narrativas de los medios, así sea ficción o entretenimiento, así sea un reality show, o por supuesto las noticias, construyen ese discurso del miedo de control social a través de todo un espectro o nomenclator de la realidad o lógica del austericidio.
Y por tanto, las metáforas, fíjense, por ejemplo, las que se utilizan habitualmente, que es una suerte de influencia colonizadora del discurso de las ciencias naturales, hablamos de ola, también se hablan de ola en la migración, va construyendo ya un discurso que básicamente, a base de todo tipo de tropos, naturaliza una realidad que es proceso de construcción social, humana, económica y política. Y ese es un elemento que hay que tomar en consideración. Un simple cuestionamiento del discurso que se está instalando en nuestra sociedad no explicaría la emergencia de ciertas posiciones extremas dentro del arco político, pero sí la naturalización o la aceptación por parte de la ciudadanía de ciertas cosmovisiones o imaginarios del mundo muy típicos en el propio espacio del discurso cinematográfico, discursos apocalípticos, el discurso del fin del mundo o de las distopías naturalizadas no solo por Hollywood, sino, como digo, por los nuevos distribuidores culturales que hegemonizan ese escenario de manera considerable. Y que, bueno, habría que tomar en cuenta. Quizá el más preocupante es el negacionismo que ha proliferado y que pone en cuestión la lógica de la prensa mercantilista, el prestar atención, y esto con la contradictoria lógica discursiva, justificación de dar cobertura a los discursos negacionistas, apelando después a la responsabilidad de la vacunación y de la protección en el nuevo escenario cuando esté más o menos controlado la pandemia. Bien, esto ya ha sido ampliamente documentado, hay análisis sobre el incremento, por ejemplo, de las ventas del New York Times, con la cobertura de las fake news que difundía el presidente Trump. Conforme la popularidad y el presidente Trump proliferaban en las redes, en Twitter fundamentalmente, con su discurso negacionista, la venta de los periódicos y los medios, no solo la Fox, que apoyó inicialmente a Trump, todo el conglomerado de medios de comunicación de Estados Unidos incrementaron notablemente sus ventas. Por tanto, aquí hay un núcleo que hay que cuestionar de una perspectiva crítica, que es esa lógica mercificada de la comunicación, esa voluntad mercantilista que lleva a dar cobertura, incluso impulsar todos los elementos de la fake news. Y en esto hago un paréntesis, porque se ha instalado en el concepto común y popular que las fake news proliferan en las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de Facebook, de Twitter, pero los principales impulsores en esta era, que algunos denominan sociedad de la información, pero que podríamos calificar como la era de la desinformación, nunca como hoy un ciudadano medio ha tenido tanta cantidad y volumen de datos, de acceso directo a información y a fuentes de información, y nunca como hoy ha estado tan desinformado de los acontecimientos históricos. Los golpes blandos que hemos vivido en América Latina, los procesos también de la OFER que se están viviendo también en Europa, y en este caso la experiencia, como digo, significativa de nuevo sistema securitario que se está implantando, incluso la Unión Europea, sobre texto de evitar el desorden público o cualquier tipo de alteración que afecte a la estabilidad social. Bueno, no solo Pegasus, no solo los proyectos del Acta Patriótica en Estados Unidos, hay un proceso de regulación, lo poco que hay de regulación va hacia ese estado de excepción o totalitario de control de las telecomunicaciones, pero los principales impulsores de la fake news y de la desinformación está demostrado que son los propios medios de comunicación. Desde Ciudadano Kane, desde los tiempos de Rudolf Hearst y la guerra de Cuba, hasta nuestros días, considerando el siglo XX la era de la propaganda, hoy esa propaganda o manipulación de la información es más intensiva. Y en buena medida porque hay una estructura de poder que quisiera señalar. Voy a terminar para no consumir tiempo de mis colegas con lo que considero los ejes para debatir en términos de teoría normativa y para avanzar a este respecto. Pero enmarcar esa lectura de la economía política, por ejemplo, en el modelo, que es un modelo de análisis institucional muy sencillo, muy didáctico para aquellos que no conozcan la realidad de la comunicación. El modelo propaganda de Noam Chomsky y Edward Herman lo tienen desarrollado los guardianes de la libertad y de Jules Pic y Lafin hemos editado varios textos sobre la actualidad de ese modelo propaganda. Establece ambos autores cinco filtros, ¿no? Unos clásicos de economía política, la concentración y volumen de la propiedad. Si sabemos que en España hay un duopolio que está bajo control de las eléctricas, de la banca y, por supuesto, los fondos de inversión extranjera, pueden imaginar que la salida a la crisis, la cobertura de la información económica sobre la crisis bursátil
del 2008 no va a ser una salida o una interpretación democrática, ¿no? Ese es un primer filtro, está el filtro de la publicidad, de la que depende de las grandes compañías, los oligopolios y monopolios informativos, pero hay otros filtros que no son habitualmente considerados. Voy a empezar por ellos, por el primer punto, ¿no? El rol de intercambio y de interacción social que desarrollan los medios en el campo de la comunicación y qué papel tiene el periodismo. Si concebimos en la tradición europea los medios como un servicio público esencial, quiere decir que la información no solo debe garantizar un acceso democrático a la ciudadanía, sino que debe respetar el principio de pluralismo, de equilibrio, de proporcionalidad, de atención a las minorías, de promoción de los valores democráticos, todo lo contrario de lo que tenemos hoy día. Insisto, hablamos de servicio público no en los medios públicos, en los medios en comunicación, desde luego en la tradición europea, la tradición, en este caso estadounidense, es muy diferente, pero es un elemento a tomar en cuenta. Y en ese ámbito, el rol de los periodistas no ha sido precisamente el de coadyuvantes a una mejora en las políticas de cobertura de la pandemia. No solo el sesgo de las fuentes, muchas de ellas haciendo de portavoces de los lobbies de la industria farmacéutica a la hora de tratar en las campañas de cada una de las compañías los intereses privados, sino también en el dar luz y voz a discursos negacionistas que evidentemente poco o nada tienen que ver con esa necesidad de pluralismo interno. Ese es un elemento a discutir, los elementos que deben ser desarrollados en términos deontológicos, en términos institucionales, de fiscalización de los medios públicos, de democratización de unos medios que en el caso de España están gubernamentalizados y que se utilizan como arma arrojadiza. El último caso es la contrarreforma en Telemadrid, que va a suponer volver a convertir un medio público en altavoz de los intereses de la derecha y de la extrema derecha, en este caso en la comunidad autónoma madrileña. Bien, ese elemento del rol de los periodistas implica hacer un ayornamiento considerable en cuanto a las ideologías profesionales, a las rutinas productivas, a los modos de trabajar, de hacer y de desarrollar un periodismo de calidad en este sentido. La segunda, que creo que es importante, es el papel de la ciencia, incluyo por supuesto la comunicación, en términos de economía política del conocimiento. Ya señalé en la presentación que uno de los debates que ha puesto en juego la pandemia es el papel de la ciencia y la tecnología. En nuestro caso, la comunicación de las tecnologías de la información, de manera considerable. Pero también el replantear los intereses de una tecnocracia que en términos no solo de geopolítica del conocimiento, sino también de intereses de clase, marcan agendas o establecen políticas de Estado. No es la primera vez que desde la farmacéutica se ha presionado a los estados para invertir en vacunas ante incipientes situaciones de pandemia. Y aquí hay un debate muy interesante que se está dando en Europa. Es todavía, como digo, muy marginal, pero creo que es necesario. La propia Unión Europea ha reconocido que en la relación ciencia y sociedad tiene que establecerse una nueva agenda. Por el desarrollo de las biotecnologías, por el avance científico-técnico, es necesario disputar en términos de política, de poder, el papel del conocimiento científico y abogar por la ciencia ciudadana. Hemos hablado en la primera jornada de ayer de descolonizar también, porque hay una geopolítica del conocimiento entre norte y sur, poner en valor las posibilidades que tienen de los actores sociales, de los ciudadanos, de la gente común, de contribuir, fiscalizar, proponer y discutir agendas necesarias de la investigación en comunicación o en general de la investigación científica tecnológica. Y ese es un debate que creo que la crisis, a partir de hoy, debe plantear como agenda prioritaria. La tercera quizá es la más urgente en términos de política de comunicación. Sufrimos los cinco males. En primer lugar, la he señalado ya, la mercantilización extrema de los medios de comunicación, que es lo que justifica una proliferación de contenidos banales, insignificantes, de la redundancia, también de la precarización de los periodistas, sin los que es imposible tener una información de calidad, fruto de esta orientación mercantil de los medios de comunicación. En el caso de Europa, incluso se está renunciando a la tradición de servicio público para asumir el credo liberal estadounidense en esa tendencia de avance a la mercantilización. El monetarismo se ha impuesto en lo que se consideraba un sistema descentralizado en Internet. Se consume por pago, sea modelo club o sea por consumos individualizados,
Pero esa tendencia monetarista se traduce en dos vertientes. En esa orientación a la extracción de recursos por parte de las grandes compañías respecto a la ciudadanía y también al dominio del capital financiero en la industria de la comunicación, que en estos momentos es, diríamos, tanto en España como en Estados Unidos y en todo el espacio occidental, absolutamente dominante. Junto a ello, pues las consecuencias que pueden imaginar, ¿no? La manipulación, la tendencia al monopolio y también la malversación, es decir, un uso del derecho a la comunicación que ejercen profesionales y que está supeditado, tienen varios casos, no voy a señalar ninguno en el contexto español, respecto al rol que asumen los periodistas como intermediarios de la libertad de expresión, del derecho a la información, en términos de ejercicio profesional diariamente. Lo podemos considerar una malversación en todos los rubros porque la posición, en este caso en España, incluso más de periodismo militante, sin menospreciar el periodismo militante a las proclamas que hacía Rodolfo Walsh y que creo que hay que recuperar desde una perspectiva marxista, crítica, pero en este caso es una malversación y un periodismo militante a favor del IBEX 35 y los intereses dominantes del sector de la comunicación. Hay tres elementos que quisiera especialmente prestar atención porque son tendencias que son preocupantes y no forman parte de la agenda de debate, ni en política pública y menos aún en la investigación en comunicación. Una es sobre el papel de las redes, que algunos interpretan, como es el germen desde el 15M de algunas fuerzas de transformación y progreso en España y en Europa, algunos interpretan que estas redes han hecho posible lo que hace mucho tiempo Kluge y algunos otros autores denominaron como espacio público oposicional, es decir, esferas o contraesferas, como diría Nancy Fraser, opuestas a esta retórica, a este modelo de propaganda dominante, a un sistema de medios concentrado, monopólico, en las que no hay posibilidades de pluralismo interno ni, por tanto, de una discusión a conciencia en esta materia. Bueno, sabemos que existe el efecto burbuja, que el aislamiento, que es parte de la doctrina del shock de los individuos en situaciones de crisis económica o sociosanitaria, es mayor y que en esos contextos, con el efecto burbuja, la manipulación informativa es más directa, en términos de percepción y cognición, mucho más efectiva y, por tanto, la hipótesis EPO habría que ponerla en un contexto entre paréntesis. Es decir, es posible la emergencia de contraesferas, de narrativas alternativas, de esfera pública contraria al modelo dominante de información, pero esa posición hay que recordarlas que han sido utilizadas por el negacionismo y la extrema derecha, las mismas lógicas de Steve Bannon aplicadas en el movimiento de Movement en Europa, han hecho posible el Brexit, han hecho posible con la colaboración de grandes empresas como Cambridge Analytica, a, de algún modo, generar una suerte de espiral de silencio y imponer opiniones minoritarias de las élites y las oligarquías en los espacios donde se han ido construyendo esas contrasesferas frente al modelo dominante de mediación. En este contexto pospandemia tenemos que discutir también la situación de Bruselas. ¿Qué va a hacer? Porque de momento no ha apostado por una estructura tecnológica propia. Se ha renunciado a la soberanía informativa y se está reforzando la dependencia tecnológica. La crisis de la pandemia ha dejado en evidencia el papel marginal o periférico de la Unión Europea frente a Estados Unidos y también al gigante chino, que en materia también de nuevas tecnologías, con el 5G Huawei, va a ser previsiblemente hegemónico ante el declive del imperio estadounidense. Pero hablando desde Andalucía o desde España, deberíamos discutir esta situación. España es uno de los mayores consumidores de telefonía móvil y de conectividad a la red. Pero esas tecnologías y el software portador, así como los contenidos, son ajenos. No estamos desarrollando la promesa de la sociedad de la información europea, contenidos locales, contenidos propios. Somos cada vez más dependientes tecnológicamente y, por tanto, la política de telecomunicaciones en este proceso de los fondos de Bruselas para la conversión de la economía en lo digital, ¿qué va a ser? ¿Con tecnologías foráneas? Porque la situación de dependencia va a ser aún mayor en términos logísticos, mercantiles, económicos y, por supuesto, también políticos. Así que la paradoja de Bruselas no es tanto la tasa Google o el nivel impositivo de estas grandes transnacionales que evaden impuestos, como la apuesta decidida por tecnología propia y por software propio y por estrategias de políticas tecnológicas que garanticen la autonomía a este respecto. Y eso pasa por apostar por el dominio público, que es la tradición europea, en términos de jurisprudencia y en términos también de discurso del estado de bienestar.
frente al discurso que establecen exclusiones, cercamientos y privatizaciones en la socialización de los nuevos recursos de intercambio o de interacción social, tenemos que establecer una política y agenda de ampliación de ese dominio por los bienes comunes. Esto supone atajar radicalmente los discursos de aporofobia y un efecto que es muy propicio en estas situaciones de crisis y que ha sido ampliamente estudiada por la teoría de análisis de cultivo, que es el efecto de victimización. Lo que vemos en la cobertura de los medios es que jóvenes, migrantes y sectores tradicionales tienden a tener una posición subalterna y en ese ámbito, evidentemente, tenemos un trabajo por hacer en varios sentidos. Primero, contrarrestar ese discurso que genera el efecto victimización en la narrativa sobre los jóvenes particularmente, pero también otros sectores de población en esta situación de pandemia. Pero en el trasfondo tenemos la aporofobia y que es un elemento constitutivo frente al dominio público y frente a la construcción de una economía de los bienes comunes. Creo que en el ámbito de la comunicación discutir esas representaciones y el papel de los medios es estratégico porque, como suelo decir habitualmente, el primer derecho, siempre lo debatíamos con Joaquín Herrera, mi querido amigo, y valga como hizo Boaventura esta intervención en homenaje a él, porque era su universidad y es con quien construíamos estos espacios de interlocución, el primer derecho es el derecho a luchar por tener derechos. Y para ello necesitamos comunicación, que es el primer derecho a poder hacer visible en el espacio público, en el ámbito del dominio público, estas reivindicaciones de los derechos frente al discurso excluyente de la aporofobia que domina hoy día los medios de comunicación. Quizá España es una excepción por la radicalidad y esas cinco patologías que he señalado están muy acentuadas respecto a otros contextos, pero podríamos señalar otros países de nuestro entorno comunitario y peor aún en Estados Unidos estas patologías siguen avanzando en ese discurso contra los pobres, contra las clases subalternas, contra las culturas dominadas históricamente. Así que esa ampliación del dominio público y de democratizar el sistema de comunicación se torna a este nivel estratégico. Lo dejo aquí, luego en el debate les comparto el enlace de ULEPIC si tienen interés en ampliar conocimientos sobre los análisis de economía política, no solo específicamente sobre la pandemia, sino en general en la dinámica de cobertura de los medios. Gracias. Estupendo, muchísimas gracias Francisco. Javier, cuando quiera, ¿vale? Muchas gracias, Paula. Bueno, lo primero quería empezar agradeciendo a los compañeros que han estado este curso de verano interesantísimo y además muy necesario de primer nivel. Y bueno, pues esa articulación entre compañeros de la Universidad de Sevilla, compañeros de la Universidad Pablo Lavide y de la Fundación de Investigaciones Marxistas me parece fundamental. Y espero que además siga produciendo convergencias y sinergias interesantes de cara al futuro. Así que vaya mi agradecimiento también a Paula por la moderación. Y por ser compañera de la mesa y al resto de compañeros que participan. Yo precisamente voy a tocar cuestiones que Francisco concluía, ¿no? En torno a las reivindicaciones del derecho, a primero la reivindicación del derecho a poder luchar por los derechos, pero también el derecho a la comunicación, que es lo que nos ocupa, ¿no? Voy a intentar hacerlo centrándome en una cuestión que yo creo que todos de alguna manera hemos sufrido, hemos padecido durante esta pandemia que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, yo prefiero hablar de aceleración más que de cambios en términos de ruptura con respecto a la crisis sanitaria o a la pandemia, pero sí que es verdad que esta crisis última, que también resulta estructural, no es solo una crisis de coyuntura, lo que supone es una aceleración. Entonces, yo lo que quiero plantearos, y así voy a establecer los tres bloques de mi presentación es, por un lado, aquello que tiene que ver con los cambios que en el espacio público se han dado bajo el impacto de lo digital, de las nuevas tecnologías, para después proponer un concepto que creo que tiene que ser el articulador de lo que puede ser una reivindicación desde los intereses de las clases populares y trabajadoras, la apropiación de las nuevas tecnologías y terminar, pues, un poco como concluía Francisco, ¿no? Planteando una reivindicación o un relanzamiento del derecho a la comunicación. Empezando por lo que os decía, en torno al impacto de los digitales en el espacio público, yo creo que ya veníamos asistiendo a una multiplicación y densificación
de las nuevas tecnologías en lo cotidiano en nuestras sociedades, ¿no? Que a muchos autores les ha llevado a reflexionar sobre el concepto de ecosistema comunicativo que nos envuelve, que acarrea nuevas formas de entender las relaciones sociales, de percibir el espacio y el tiempo, la velocidad, la lentitud, lo lejano, lo cercano. Es decir, un nuevo ecosistema donde además Internet es una pieza fundamental y central como un nuevo sustrato del espacio público, ¿no? Que incorpora nuevas formas de circulación de contenido, formatos y espacios colectivos a los que se ven unidos y que permite un desdibujamiento de las fronteras, y esto yo creo que todos lo hemos percibido de manera más dramática, si cabe, con la pandemia, un desdibujamiento de las fronteras entre la esfera doméstica y la esfera pública, así como nuevas sociabilidades digitales. En este sentido, en este marco de modificación del espacio público bajo la mediación digital, hablar de ciudadanía no deja de ser sinónimo de hablar de ciudadanía digital, lo que nos remite a una serie de problemas que muchas políticas públicas, en muchos discursos se ha denominado de brecha digital, pero que no deja de ser una ampliación de los problemas que venían ya derivados de la exclusión social y la revisión de derechos que acompañan a las transformaciones del proceso de globalización, ¿no? Que suponen un cambio en las condiciones en que se define y ejercita la ciudadanía, los derechos formales, las prácticas sociales y la dimensión psicológica. Uno de los retos de la investigación en comunicación, y eso es algo que nos ocupa en la teoría crítica, es comprender las nuevas formas de organización y funcionamiento de este espacio público, la aparición de nuevas problemáticas y contradicciones y la redefinición, por consiguiente, de unas políticas públicas en las que las variables informativas y comunicativas ocupan un lugar central y transversal. No es casualidad que muchas de las políticas públicas en el cambio de siglo empezaron a denominarse como políticas de sociedad de la información, ¿no? ¿Qué nos interesa? Bueno, nos interesa centrarnos en los cambios que operan en el nivel macrosocial y que afectan a las formas de entender y ejercer esa ciudadanía, teniendo en cuenta el contexto de crisis estructural que supone la pandemia, que ha profundizado el cuestionamiento de las formas tradicionales en las que se ejercían los derechos ciudadanos en las dimensiones que tienen que ver con la mediación tecnológica. Yo creo que en el transcurso de la actual crisis adquiere además una especial relevancia la tensión entre privatización y mercantilización y por otro lado, la defensa de lo común al que se somete la esfera pública. Es decir, se ha ampliado, como decíamos, el espacio de lo digital, el espacio público se ha ampliado a lo digital, y en este sentido ya había, Martín Barbero, por ejemplo, en los años 80 ya hablaba de una cultura de la privatización, que supone económicamente la exaltación del mercado como instancia de mediación, políticamente la prevalencia de la lógica del intercambio y la negociación de intereses y culturalmente la identificación de la autonomía del sujeto con el ámbito de la privacidad y el consumo, y creo que esa cultura de la privatización que nos hablaba Martín Barbero no deja de ser un precedente directo de, por ejemplo, de los debates que hemos tenido en el ámbito de la pandemia entre comunismo y libertad, que en realidad lo que verían era expresar la máxima thatcheriana de los años 80 de Estado o libertad, ¿no? Es decir, de contraposición del individuo a la sociedad. En este contexto de crisis desde una perspectiva crítica, hemos de entender el nuevo espacio público como una arena de lucha, determinada por las relaciones sociales de poder en los que están en juego los nuevos derechos para la ciudadanía se tornan posibles en el entorno tecnológico, pero que no deja de ser una arena de lucha, es un proceso contradictorio en el que, por un lado, asistimos a la crisis de la noción de servicio público y al progresivo vaciamiento de los vínculos comunitarios bajo la presión de los procesos de subsunción llevados a cabo por el capital y que afecta además a las formas de participación y de ejercicio de los derechos de la ciudadanía, pero que sin embargo también asistimos, y precisamente esta crisis ha permitido, una reivindicación, una reconsideración del papel del Estado y de los servicios públicos y la centralidad de esos servicios públicos y también la emergencia de nuevas formas de discusión y espacios de expresión y empoderamiento de individuos y grupos sociales que, tradicionalmente excluidos de los espacios convencionales, han encontrado en el entorno digital un espacio de visibilidad política que hasta este momento les había sido negada, ¿no? Bueno, pues entrando ya en el segundo bloque que os comentaba, en esta disputa a la que se somete el espacio público, lo que os propongo es abordar el debate sobre la mediación tecnológica en el contexto de la actual crisis a partir del concepto de apropiación social de las nuevas tecnologías. Un concepto que retoma desde los planteamientos de la psicología marxista de Vygotsky y de Leontief,
pero que también retoma el propio concepto de apropiación espacial de Henri Lefebvre o las aportaciones de Michel Desertot cuando hablaba de las maneras de hacer desde lo cotidiano por parte de los sectores populares, ¿no? Hablamos al fin y al cabo de un proceso que apunta a un horizonte de transformación social, lo que incluye necesariamente el sentido de la producción social de las prácticas individuales y colectivas de los sujetos, en este caso hablando de las nuevas tecnologías. Y el concepto de apropiación, que no es tan común en el debate cotidiano o en el discurso de la opinión pública, se enfrenta al concepto del acceso, que nos parece mucho más familiar, ¿no? Normalmente cuando hablamos de las políticas de inclusión digital, cuando hablamos de las políticas tecnológicas, etcétera, hablamos más de acceso que de apropiación. Es decir, si el acceso a las nuevas tecnologías, lo que básicamente se centra es en el acceso a las infraestructuras digitales, el concepto de apropiación incorpora dimensiones como el uso, que precisa el desarrollo de habilidades tecnológicas, de capital cultural de cada individuo, o las prácticas comunitarias de uso de esas nuevas tecnologías, que son la condición necesaria para el aprovechamiento de las posibilidades que presentan esas tecnologías, ¿no? En ese sentido, la apropiación comporta una transformación cultural del individuo que va mucho más allá del acceso material a las redes y a las infraestructuras, que personaliza esas tecnologías, pero que también se ve modificado el propio individuo por el objeto al hacerlo propio, ¿no? Y a su entorno. Una especie de doble mediación determinante-determinada que aborda bueno, pues una reactualización de esos principios que os comentaba de psicología marxista que planteaban Vygotsky y Leontief. En este sentido, pues, la economía política de la información, enlazando con la intervención anterior, pues siempre ha reivindicado el estudio de las nuevas tecnologías desde una perspectiva de clase, ¿eh? De las desigualdades de clase como un factor fundamental en la distribución, acceso y capacidad no solo de recibir, sino de producir información, comunicación y conocimiento, ¿no? Así, dependiendo de qué posición ocupe cada uno, pues será un beneficiario o un perdedor de la revolución tecnológica. En este sentido, el concepto de apropiación social funciona como un vertebrador de una postura epistemológica desde el canalizar las nuevas tecnologías que se contrapone con las explicaciones que hablan de adaptación, integración o asimilación de los dispositivos tecnológicos por parte de los sujetos, es decir, desde una dimensión instrumental de adaptación a los usos previstos por parte de las propias nuevas tecnologías. Hay seis condiciones que son necesarias para poder hablar de apropiación de las nuevas tecnologías y que van mucho más allá del acceso. El primero es el acceso material, por supuesto, a las redes y al hardware necesario para poder, pues bueno, desarrollar las prácticas individuales y colectivas, ¿no? Y precisamente en este acceso, en la pandemia, hemos podido ver cómo la fractura de clase sigue siendo fundamental a la hora de entender, pues eso, pues en un confinamiento estricto, cuáles eran los mecanismos para hacer el teletrabajo, la educación a distancia. Son innumerables los estudios que ya han empezado a salir en el ámbito de la educación, por ejemplo, sobre pues cómo la fractura de clase termina, pues bueno, siendo un condicionante a la hora del número de dispositivos que hay en un hogar y el número de niños y de adultos que tienen que estar haciendo o teletrabajo o educación a distancia. Pero en la propia universidad hemos tenido un acompañamiento de cómo muchos estudiantes tenían problemas para hacer un seguimiento por sus problemas de conexión. Por ejemplo, sigue habiendo una brecha entre lo rural y lo urbano en términos de banda ancha, etcétera. Bueno, pues ahí hay una fractura de clase clara en el primer nivel para entender la apropiación social. Pero hay un segundo nivel que tiene que ver con el desarrollo de un dominio técnico y cognitivo del artefacto. Y aquí entran variables como el capital informacional, como lo entiende C. Hamelin, o el capital cultural, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de la enseñanza online, no es lo mismo tener en tu entorno familiar una persona que se dedica a hacer un acompañamiento de la enseñanza o de las tareas virtuales en los menores, adolescentes, en los niños y niñas, que no tenerlo, ¿no? Y que enfrentarte a ese tipo de situaciones de manera, pues bueno, mucho más individual y aislada, ¿no? Hay un tercer nivel que además tiene que ver ya, una vez que se da el acceso material, que se da un dominio técnico y cognitivo de los dispositivos digitales, un tercer nivel sería la integración significativa del uso de esas nuevas tecnologías en la práctica cotidiana del autor. Es decir, sería más o menos superar los usos instrumentales, los usos que son mecánicos, los usos que son comercialmente incentivados por parte de las empresas, de las tecnológicas, y que se contraponen al uso crítico, ¿no? Es decir, sería un poco esa integración significativa del uso en la práctica cotidiana del autor, sería un uso crítico. Sería un poco la diferencia. Sabéis que en la pandemia también ha habido una explosión del consumo de plataformas de streaming tipo Netflix, Amazon, Disney, etcétera. Bueno, pues sería un poco como
poder romper la dinámica del consumo acrítico que muchas veces propician plataformas como las de streaming hacia adaptaciones mucho más significativas para las prácticas cotidianas y las necesidades de los actores, de los individuos. Un ejemplo también interesante con respecto a esta integración significativa en las prácticas cotidianas, en la vida cotidiana, tiene que ver con la fractura, con la brecha de género, ¿no? Ayer había una noticia en El País muy reciente que planteaba que había una brecha académica en la pandemia donde las profesoras engordaron menos sus currículum que los profesores, ¿no? Planteaba pues, una referencia a varios estudios que muestran que el confinamiento, los docentes universitarios escribieron más artículos y las docentes universitarias se dedicaron más a la enseñanza, las casas y los cuidados. Es un ejemplo también de cómo hay que entender estos distintos niveles de apropiación como insertados o atravesados por fracturas de clase, como decíamos anteriormente, o fracturas y brechas de género. Hay un cuarto nivel que es la utilización repetitiva del dispositivo técnico que abre la posibilidad de creación en la práctica social, ¿no? Es decir, serían un poco los usos creativos frente a esos usos instrumentales que comentábamos anteriormente y unos usos creativos que van más allá de esa cultura de la privatización o de la comercialización, pero que evidentemente no pueden escapar tampoco en esa tensión creciente. Yo creo que, por ejemplo, hemos visto en la pandemia experiencias culturales de adaptación del sector cultural cara a cara hacia lo virtual, pero también hemos visto creaciones adaptativas, por ejemplo, en el caso de Sevilla, de comercios locales que han lanzado sus propias plataformas independientes o completamente autónomas con respecto a Uber Eats o Glovo, como es el caso de Deli Deli, para intentar adaptarse a la nueva situación con el confinamiento estricto, ¿no? Después tenemos un quinto nivel que sería el entender que las nuevas tecnologías siempre se producen, siempre, por muy individuales que sean, dentro de una comunidad de práctica. Una comunidad de práctica que puede ser presencial y o virtual. Y que además es fuente de intercambios, de producción de inteligencia colectiva, de transmisión y de apoyo entre sujetos de aprendizaje. Por ejemplo, en la pandemia, no sé si ha habido ejemplos similares en vuestros entornos, pero había grupos de WhatsApp que se lanzaban dentro de un mismo barrio como redes de apoyo mutuo, pero también tenemos el ejemplo contrario, como los grupos de WhatsApp se utilizaron para la extensión de fake news y de desinformación con respecto a la pandemia, a las gestiones gubernamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, en un nivel propiamente colectivo, la apropiación también implica que los usuarios y sus necesidades estén representados en el nivel de las políticas públicas, en el nivel macro. Un ejemplo que también seguro que os resulta familiar en este último nivel, que tiene que ver ya con la dimensión de las políticas públicas, tiene que ver con por ejemplo, las modalidades de teletrabajo que tenían una situación legalmente bastante difusa en nuestro ordenamiento jurídico y que fueron objeto de cambios en la legislación laboral precisamente por las dimensiones que adquirió con el confinamiento estricto, ¿no? O, por ejemplo, las reivindicaciones que con la pandemia, la compra online o las búsquedas de productos se multiplicaron de una manera intensiva y cómo eso, por ejemplo, pues ponía sobre la mesa la necesidad desde las políticas públicas de seguir exigiendo la apertura del código de aquellas empresas que están negociando con nuestras interacciones en los buscadores, con nuestras interacciones en las distintas aplicaciones de los dispositivos, ¿no? De la mal llamada, por ejemplo, economía colaborativa de Uber, Cabify, Glovo, que operan en nuestro país comercialmente, pero cuyo algoritmo está cerrado y cuyo datos, no sabemos dónde terminan. Podemos intuir después del caso de Cambridge Analytica y podemos intuir dónde pueden acabar en esos usos comerciales, pero también políticos del Big Data mezclados con las nuevas tecnologías que, por ejemplo, tan buen provecho le ha sacado a la extrema derecha en los últimos años, ¿no? Bueno, pues es a partir de estos niveles que os planteaba que podemos establecer un mapa de variables de análisis de la apropiación que dé cuenta de las diferencias y las desigualdades a las que se enfrentan los sujetos en la interacción con las nuevas tecnologías, ¿no? Y esos ejemplos que hemos ido viendo nos sirven para explicar las prácticas de uso de las nuevas tecnologías teniendo en cuenta no solo las determinaciones económicas, las fracturas de desigualdad económica, sino también las diversas fracturas de clase, que son también fracturas de clase que tienen que ver con el nivel educativo, con las cuestiones de género, con las cuestiones incluso generacionales, ¿no? De fracción etaria, que son la base de diferencias económicas, sociales y culturales de los agentes sociales y que se encuentran en relación de interdependencia. Al trazar este recorrido
por el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías, tratamos de superar enfoques tecnocéntricos que muchas veces se centran, como decía, en el acceso material a las nuevas tecnologías, pero que tradicionalmente han dominado no solo las políticas públicas, sino también los estudios en comunicación. Por ello, y desde una perspectiva crítica de la economía política, la apuesta sería por una politización del fenómeno tecnológico que se ha puesto en primer plano con la intensificación y la densificación de las tecnologías en la vida cotidiana, vinculando los usos alternativos con la construcción de proyectos para el cambio social. En este sentido, cobra sentido entender las nuevas tecnologías como un espacio de poder y de conflicto, donde los sujetos parten de una posición, los sujetos populares, efectivamente, de una posición subalterna en las relaciones sociales de dominación, pero que juegan con sus propios intereses y necesidades, desarrollando su propio lenguaje y construyendo formas propias de comunicación y de producción de sentido común, ¿no? Desarrollando, como dice Vincent Mosco, una hegemonía cultural que, aunque constituida junto con, al lado de y en conflicto con una hegemonía de las clases dirigentes, proporciona, sin embargo, terrenos independientes para la acción social, incluida la lucha de clase. Y terminamos en este sentido concluyendo con el tercer bloque, que en coherencia con esto último que os planteaba de la hegemonía y de la acción social, con respecto a la reivindicación de la tecnología, la politización de la tecnología, pues bueno, planteamos el objetivo de transformación social que apunta a la apropiación social de las nuevas tecnologías en su vinculación con la reivindicación del derecho a la comunicación, con el que se pretende dar respuesta al conjunto de valores, derechos y estructuras que acompañan las nuevas formas de ejercicio de la ciudadanía que supone la mediación digital y que se han acelerado con la actual crisis sanitaria, que es una continuidad con las crisis estructurales que ya veníamos viviendo anteriormente. Tradicionalmente, la desigualdad en el acceso y uso de las nuevas tecnologías se ha combatido desde el plano de las infraestructuras, pero precisamente la reivindicación de los derechos, como el derecho a la comunicación, implica necesariamente incluir las políticas e iniciativas necesarias para superar un déficit de habilidades cognitivas que permitan pues esa apropiación de las nuevas tecnologías de manera libre y creativa, trascendiendo los usos más pasivos y más directamente vinculados a los intereses comerciales desde el punto de vista de la recepción, ¿no? En ese sentido, el derecho a la comunicación no se centraría en el mero acceso a la información, sino que pondría el acento en las dinámicas de apropiación tecnológica por parte de los sujetos y en la creación de espacios tecnológicos y sociales abiertos e independientes de las leyes del mercado, ¿no? En ese sentido, el derecho a la comunicación se define como un derecho emergente porque, aunque se encuentre latente en algunas prácticas sociales, no es un derecho jurídicamente reconocido y consolidado, ¿no? Y en este sentido incluiría actuaciones en ámbitos relacionados con la extensión de lo tecnológico, que además adquieren especial relevancia en este contexto, ¿no? Por un lado sería, por ejemplo, el derecho a la comunicación implicaría un acceso efectivo, igualitario y plural de todas las personas a los nuevos espacios de información y comunicación, una superación de lo que se denomina la exclusión social y digital, que más allá de las necesidades de acceso nos remite a la superación de las desigualdades socioeconómicas y tecnológicas. También supondría el derecho a la comunicación una garantía del derecho a todas las personas de acceder a la información, pero también a producirla y a convertirla en conocimiento. Es decir, esa sería la originalidad del derecho a la comunicación con respecto a otros derechos como la libertad de expresión o el derecho a la información. Una tercera característica sería la diversidad cultural, la garantía de la diversidad cultural en los contenidos y la protección de los conocimientos y saberes tradicionales. Por ejemplo, hablábamos antes de las plataformas de streaming como Netflix, donde hay un claro predominio de lo que siempre fue la agenda de la economía política con respecto al imperialismo cultural estadounidense y pues se pone en franco peligro la producción o la excepcionalidad cultural de las producciones nacionales y la capacidad de incentivo de las industrias nacionales de la comunicación y la cultura. Otra de las dimensiones, por supuesto, sería la promoción de políticas de inclusión digital para incluir a los sectores tradicionalmente excluidos, que entendiendo que se va más allá del simple acceso y comprende prácticas de desarrollo comunitario, o la apuesta por el software y el conocimiento libre con el objetivo de consolidar una esfera pública interconectada e independiente de los intereses comerciales propios de la mercantilización de la cultura, de la privatización, o la protección de los derechos de los usuarios frente a las violaciones del derecho a la información o a la intimidad, ligado también a ese acceso ilegal a los datos personales que os comentaba con el cierre del código del algoritmo, que termina rastreando las prácticas, los gustos o las inclinaciones de los usos de las nuevas tecnologías, lo que, bueno, sería más o menos seguir en el esquema de la
de los intereses empresariales frente a los intereses de las clases o las capas populares. Y finalmente, también el derecho a la comunicación incluiría un aprovechamiento de las posibilidades de las nuevas tecnologías para la innovación política, avanzando desde las formas de representación tradicional hacia nuevas formas de democracia participativa que rompan con precisamente los encorsetamientos que habitualmente pues bueno, las democracias liberales ponen a la participación de la democracia radical y la democracia directa, ¿no? En ese sentido, el vínculo del derecho a la comunicación sería con los derechos asociados a la participación democrática y al pluralismo informativo y cultural. En definitiva, y acabo, en tiempos de pospandemia, sin derecho a la comunicación se cercena el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos. Sin embargo, como señalábamos al inicio, el reconocimiento del derecho a la comunicación tiene que enfrentarse a un contexto dominado por el desmantelamiento de lo público y por el auge de los intereses comerciales. Aunque las tensiones en el ámbito del acceso público y la apropiación de los recursos informativos no es nueva, es decir, la dinámica de subsunción del conjunto de la sociedad por el capital ha supuesto en los últimos años una nueva oleada de privatización de los recursos públicos, siendo el ámbito de la comunicación y la cultura especialmente sensibles a estos movimientos y precisamente ha habido una aceleración de esos movimientos de subsunción a la lógica del capital en la, durante la, la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, dependerá de la capacidad de organización y reivindicación de esos derechos en beneficio de las capas populares la posibilidad de hacer de la crisis, de esta crisis en curso, una oportunidad para un nuevo horizonte para la transformación social a partir de la apropiación social de esas nuevas tecnologías. Lo dejo aquí y continuamos el diálogo en el debate. Muchísimas gracias, Javier. Cuando quiera, profesor Cristán. Bueno, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo quería partir de una idea de, digamos, de discusión sobre el concepto mismo de industria cultural. O sea, yo creo que la expresión es bastante antigua y creo que creada casi por casualidad, por parte de Horkheimer y Adorno en años muy pasados, hoy puede ser recolocada como una industria del sentido más que una industria cultural, una industria del sentido colectivo que dirige el sentido colectivo y que después la pandemia ha sido nuevamente colocada, puede ser colocada distintamente y más precisamente como una industria del sentido colectivo que se queda o bien como una industria de la vida que se queda. Intento explicar. Los datos que hay, y no tenemos tiempo ni, digamos, no es tan difícil encontrar datos en la red, en repertorios especializado sobre el cinema, sobre la televisión, sobre la editoría en general. Y lo que se puede ver es que todo el cinema está viviendo una fuerte crisis. Hay un traslado evidente del cinema sobre las plataformas. Hay una suspensión de las salas cinematográficas, de los festivals y tal. Y este es un verdadero motivo de crisis que creo se ha visto también un poquito en el Festival de Cannes con también los tipos de contenidos de las películas que han ganado o que han sido muy vistas y tal. Por lo que se refiere a la televisión, hay una situación totalmente opuesta, o sea, hay un triunfo de la televisión, hay un doble triunfo. Un triunfo que es un cambio de contenidos y de formas, sobre todo con las series, que no tienen solo un público juvenil, cuanto un público general enorme, rápidamente desarrollados, y que, como en una paradoja, convive perfectamente
con un triunfo también de la televisión general o generalista, que ha sido y está siendo también hoy una especie de TV COVID, TV pandemia, TV epidemia, con toda la programación habitual reconvertida en una programación de debates, datos, ceremonias alrededor de la pandemia. Han cambiado, creo que no sea solo un fenómeno italiano, han cambiado las maneras de conducir y de conceptualizar y actuar los talk show. Han cambiado por la ausencia del público y obligando las personas presentes como ponentes de enfrentarse directamente sin el auxilio del público. Y bueno, la monopolización de los contenidos ha sido durante 2 años prácticamente, o 1 año y medio más precisamente, prácticamente efectiva, total. Se ha hablado solo de pandemia, o casi solo de pandemia, que quiere decir de pandemia. ¿Y cómo se ha hablado de pandemia? Con la lógica del media event de los colegas desde hace algún año, creo el principio de los años 90, cuando ha salido el libro de dos colegas israelianos, que se llama en inglés Media Events, donde se explica cómo la TV, la televisión, cuando se ocupa de acontecimientos, digamos, totales, se va a bloquear y se concentra con un enfoque específico sobre una especie de suspensión de la televisión normal. Lo que pasa cuando hay grandes acontecimientos trágicos, por ejemplo, la muerte de un presidente norteamericano, como ha pasado con Kennedy, o cuando hay grandes acontecimientos deportivos, Juegos Olímpicos, fútbol y tal, o cuando hay acontecimientos de conquista, como por ejemplo cuando los norteamericanos fueron con su tecnología en la luna. Bueno, es como si la televisión ahora mismo hubiese tenido digamos, la caracterización de una televisión de media events día por día, siempre, en un estado de suspensión de la programación normal. La editoría, bueno, podemos ser muy tristes porque las librerías en la calle están cerradas o funcionan muy poco, pero hay una evidente subida de venta de libros. La gente nunca ha leído tanto como durante la pandemia. Y en el final, sin hablar de arte, porque la arte ha sido un poco suspendida por la falta de exposiciones, ¿no? Claro que una parte se ha trasladado en la red, pero esto ha sido más un choque, creo, que una movimentación normal o positiva. Los social networks, las redes sociales, digamos, han sido, a pesar de nuestro juicio crítico, no puede que sea así, sobre la manera en la cual los propietarios de las redes sociales desarrollan sus reglas y su manera de hacer profito, ¿no?, con las redes sociales, ha sido, digamos, una motivación para ser vivos, para ser viventes durante la pandemia. La pandemia sin Facebook, la pandemia sin WhatsApp, hubiese sido, creo, una cosa totalmente distinta y todavía más trágica de
de cómo hemos vivido nosotros todos la, la pandemia. Hay un, a pesar de la industria del sentido y de la industria de la vida que se queda, como le llamaba antes, hay un problema ya señalado por Francisco Sierra, que es la comunicación de la ciencia a través lo, los medios. Y este ha sido un punto dolens enorme que ha revelado muchos problemas de nuestra sociedad. Digamos que, al menos en Italia, la manera de proponer el debate científico en televisión ha sido una simulación del, del debate político. O sea, eximios colegas, virólogos, epidemiólogos o otro tipo de cienciatos, han discutido entre ellos, adelante el público, directamente de diagnosis, prognosis, soluciones, problemas, motivaciones del COVID-19, solo de vez en cuando iluminando la mentalidad colectiva. El espectáculo de la ciencia, pensado y conceptualizado por los medios, ha sido puesto dentro nuestras casas cada noche, creando más confusión que cosas positivas, que ideas positivas de cómo se pueda salir de la pandemia y utilizando cuáles instrumentos. Creo que el problema, este problema sea central por nuestra idea de la sociedad y que nunca, como ahora, sea claro que sí, la visión política que hay dentro los medios, o sea, cómo los medios tienen su misma capacidad de ser comunicados a la gente, cuáles ideas de fondo, cuáles formas tienen los medios, la dificultad de enseñar y de mostrar la ciencia en televisión, por ejemplo, también por la radio pasa lo mismo, es catastrófica, o sea, es algo que no ayuda la ex, para mí, ahora voy a decir por qué, ex opinión pública pueda aprovechar. No, no puede aprovechar si el debate está, digamos, arreglado como ahora. Y vengo a un punto importante para mí, o sea que lo digo muy rápidamente y pido vuestra disculpa, pero hay todo un trabajo detrás que he intentado señalar poniendo en la chat un link a un ensayo desde hace algún mes publicado en una revista italiana a mi firma, en la cual mi idea de base, que quizás algún amigo como Francisco se acuerda, o sea, la idea de la doxesfera, o sea, de una simplificación del concepto de opinión pública, pasando Habermas, pasando Noël Neumann, pasando muchos otros tipos de estudios que han caracterizado el siglo XX, la doxesfera es simplemente una manera de entender la opinión pública como un conflicto permanente o una interrelación crítica permanente entre cuatro ámbitos actoriales, cuatro actores que son los decisores, normalmente políticos de alto nivel, grupos de presión, multitud y medios de comunicación. Esta idea ha sido totalmente reconfigurada para mí a partir de la aparición del movimiento tecnológico, pero no es solo tecnológico, del digital. Y cuanto più nuestro mundo se hace digital, tanto più la opinión no es más una opinión hija de una reflexión y de una racionalidad dada por cierta, Habermas incluido. También la idea de la democracia deliberativa es una idea perfectamente racional.
cuanto la reconfiguración de la doxa esfera cambia los actores, los decisores pueden desintermediarse y hablar directamente con la gente, o sea, con las multitudes. Los medios de comunicación son digitales y obligados a una continua relación pasional y trágica con las redes sociales, y vale lo opuesto, o sea, Facebook está lleno de link a periódicos digitales, a servicios televisuales y tal. Y la misma cosa se hace en la prensa generalista, que siempre más habla de Facebook, de Twitter, de lo que ha dicho Trump con Twitter, de lo que ha dicho Biden con Facebook y tal. Esta se podría llamar motus sfera, o sea, una esfera pública siempre más emotivizada, donde la noticia misma no existe si no tiene un alto nivel emocional. La noticia no existe simplemente si miramos una página de un periódico digital y también de una red social cualquiera. Vemos que el debate está siempre dentro una dimensión emocional, problema que pone otro problema, o sea, que es exactamente por una ciencia social como es la sociología o la politología o la antropología, que es exactamente hoy una emoción. Entonces se podría decir que la emoción es una especie de opinión absolutamente comprimida, por ejemplo, y muy rápida, porque no tiene solo un sentido pasional. Siempre una emoción tiene una referencia, yo creo, a valores pasados del sujeto, del consumidor, como queremos llamarlo. Esto me conduce a una expresión final. Para mí, a diferencia de otros colegas, la relación con el marxismo es muy compleja, digamos, y muy también muy frágil. O sea que yo siento que hay muchas otras teorías, ideas de la sociedad con la cual el marxismo tiene que hacer los cuentos hoy. No me refiero solo al postestructuralismo, hay muchísimas otras cosas. Por ejemplo, yo creo que el pensamiento ecologista profundo pone en discusión algunas ideas de fondo de las ideologías del siglo XIX y XX a nivel de concepción misma de la relación entre ser humano y naturaleza, y entonces pone problemas también a la idea de un desarrollo industrial que desarrolle por su cuenta las fuerzas productivas. Lo que me parece importante a nivel de, digamos, a nivel interno al marxismo, es la idea de discutir otra vez la relación entre estructura y sobreestructura o sobreestructura, en italiano, sobreestructura, que ya Gramsci había discutido mucho, porque la idea de un mundo de relaciones socioeconómicas que la industria cultural, en el antiguo sentido, se limita a reproducir a nivel simbólico, no solo puesta en discusión por Gramsci y por otros importantes pensadores marxistas. También hoy hay una nueva emergencia, también a nivel teórico, que es la idea de infraestructura, o sea, las plataformas que nosotros tan sencillamente utilizamos ahora, hoy mismo esta plataforma de la Universidad de Sevilla, están conformando nuestra manera de vivir las relaciones y se abren, la idea de infraestructura se abre como un abanico entre el mundo de los reales
rapportos o relaciones de fuerza socioeconómicas y suya representación cultural y comunicativa. La infraestructura se pone, como siempre, como un conjunto de instrumentos, o sea, una especie de servicio, ¿no? Se ponen a nuestro servicio, pero cuanto más se ponen a nuestro servicio, tanto más en nuestra mente, en nuestra cabeza, se aleja la idea que podría ser distinta la realidad digital, podría ser conceptualizada distintamente, con otro tipo de device, con otro tipo de privilegios comunicativos. Ahora lo que yo sé es que estoy hablando, no estoy hablando a vosotros, estoy hablando a una representación audiovisiva de vosotros, que no es exactamente la misma cosa, porque en este momento, por ejemplo, yo estoy relacionándome simplemente con la imagen fija de Paula Velasco Padial y no tengo una relación completa con vosotros a nivel de los sentidos humanos. Quiero decir que el mundo en dos dimensiones, como es nuestro mundo, ¿no? Es un mundo plato, es un mundo donde la Tierra es plata, no sé cómo se dice, piatta, es horizontale. Y lo que hemos perdido, lo hemos ganado en el mismo tiempo, porque la realidad es compleja, no siempre se trata de decir esto es mal, esto es bien. Creo que tenemos mucha necesidad de investigar lo que está pasando, porque está pasando no solo en los partidos políticos, no solo en las instituciones, está pasando en nuestra mente. Nuestra mente está cambiando durante la pandemia. Y yo invito todos a pensar que esta pandemia, no voy a decir palabras de eslogan, es una oportunidad o cosas así, pero realmente es un cambio radical de la manera de plantear nuestra presencia en el mundo, no solo del capitalismo, no solo de las relaciones de clase. Es un problema, digamos, de escenario general. Solo un ejemplo y paro. La ignorancia de lo que han sufrido y sentido los jóvenes durante la pandemia, para mí podría tranquilamente portar ahora que todo parece se abre, pero se abre de un sentido contradictorio, ¿no? Se abre pero con miedo. Hay miedo pero se abre. Pueda llevar a una nueva emergencia en estilo gang de los años 60 o 50. O sea, la disabitud que muchísimos jóvenes han sufrido en las relaciones entre ellos. O sea, a mí no me preocupa tanto el problema de la relación entre docente y alumno. A mí me preocupa la falta de relaciones entre alumnos. A mí me preocupa el desierto que ha sido la universidad, al menos en Italia, durante 2 años, sobre todo por relaciones directas entre la gente. Habitamos y somos los ambientes que vivimos. Si los ambientes que vivimos son ambientes únicamente o prevalentemente digitales, hay una sobrevivencia, seguro, no vamos a morir, pero en el mismo tiempo vamos a perder algo. El ser humano es más complejo, la red neuronal humana es más compleja de la red digital. Creo que cuando vamos a discutir del cambio que podría ser un cambio político también, porque mucha gente ha reflexionado durante la pandemia de cómo podría ser el mundo distinto o lo que no marcha bien en este mundo, y esta es una oportunidad cierta para nosotros. Pienso que en el mismo tiempo tenemos que dar a nosotros la posibilidad de comprender cómo
nosotros mismos estamos cambiando. Gracias. Muchas gracias. Empiezo yo, si me deja esto. Vale, ya estoy. Vale, pues en principio yo también tenía previsto intervenir, pero para dejar paso a que haya un poco de debate que ya ha habido en el chat y que me parece muy bien que se empiecen a lanzar ideas y demás, voy a hacer un poco un resumen que no me ocupe demasiado tiempo porque mi postura se centraba más en lo que tiene que ver con cultura y con experiencia estética y con nuevas formas de entender lo estético dentro de la sociedad que se nos ha quedado en la pospandemia. Y bueno, voy a lanzar algunas ideas y luego si alguien, perdón, voy a apagar cosas para que no haga ruido. Si a alguien luego le interesa y quiere seguir planteando estos debates, pues lo hablamos en las preguntas, ¿vale? Yo quería retomar un poco la idea que lanzaba el profesor Estefano al final, justo en el cierre de su ponencia, de esa idea de que la pandemia no es tanto una oportunidad tipo eslogan, pero sí que supone un cambio radical en la forma en la que nos relacionamos con determinados espacios de la realidad. Él hablaba, por ejemplo, de cómo los espacios digitales modifican nuestra forma de relacionarnos con las demás. A mí me parece que son negativos en muchas cuestiones, pero también positivos en otras. Por ejemplo, a mí me cuesta trabajo estar en una plataforma como esta, que tiene un chat, y estar estableciendo esta ponencia de una forma jerárquica y no relacionándome con vosotras y con vosotros directamente en el chat, como hacemos en Twitch la gente que hace streaming y demás, que me parece una forma de comunicación más horizontal, pero es verdad que menos adecuada para un contexto de una charla académica, aunque bueno, esto también se puede deconstruir un poco y fomentar un modelo de educación más horizontal. En cualquier caso, sí que creo que en la cultura se ha visto muy bien como este espacio, como el suspenso que ha supuesto, sobre todo el confinamiento y la rehabilitación de determinados espacios a partir de la apertura de distintas salas con una nueva normativa, nos hace ver muchas cosas que previamente pasaban completamente desapercibidas. A mí me gusta plantearlo como un movimiento quizá dialéctico, de inclinación marxista supongo, pero entiendo que la forma que teníamos de relacionarnos con la cultura previa a este estado podría relacionarse con esa tesis, ¿no? Teníamos una forma muy kantiana de entender todo lo que tiene que ver con lo cultural y con lo... Bueno, voy a hablar de lo cultural porque me parece mal separar entre arte y cultura porque es también una cuestión ideológica y de clase, así que lo que teníamos entendido por cultura... En el momento de suspensión se produce una suerte de antítesis, ¿no? Cuando nos eliminan todos los contextos que considerábamos parte del sentido común, de pronto saltan algunas alarmas y hay cosas que no terminan de cuadrar en la nueva situación. Y yo creo que la cultura post-COVID puede ser esa cultura de síntesis hacia la que apuntar, que a mí me gusta llamar la cultura de lo invisible, y ahora os contaré un poquito por qué. Pero en definitiva lo que creo que ha hecho todo este sistema ha sido desvelar todas las cosas que siempre han estado ahí, pero como tenemos un concepto muy clásico de lo que es la cultura, clásico me refiero a idealista y de nuevo muy respaldado por las teorías más del siglo XVIII, siglo XIX y no tan adaptado a las nuevas realidades de nuestra sociedad. En la misma línea de lo que decía el profesor Crisante cuando hablaba de lo antigua que queda ya esa idea de la industria cultural. Creo que en un primer momento de la pandemia todos nos alegramos mucho, ¿no? Porque cuando nos dijeron que nos iban a confinar, nos dimos cuenta de que pensábamos que era una semana o algo así y que podíamos retomar todas las cosas que no habíamos hecho previamente. Probablemente muchas y muchos de vosotros lo primero que hicisteis fue hacer una maratón de series que queríais ver y no habíais podido ver, o leeros ese libro que llevaba esperando muchísimo tiempo, porque de pronto teníais espacio para un ocio no productivo. Y me parece muy interesante esto, porque una de las repercusiones que ha tenido la pandemia, especialmente en el ámbito gamer, que sabéis que yo me muevo un poco por estos mundos de los videojuegos,
fue buscar prácticas lúdicas que recreasen el sistema productivo para calmar un poco la situación. Es decir, estamos tan acostumbrados a que nuestro ocio siempre tenga que ser productivo por cuestiones del capital, que cuando finalmente tenemos un espacio de ocio no productivo, nos ponemos a jugar a juegos que sigan siendo productivos para tener esa sensación de que hemos hecho algo. Y esto sí lo podríamos vincular con la idea de industria cultural, aunque no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo. Creo que en un segundo momento, cuando ya superamos ese primer estadio de, bueno, no sabemos muy bien qué está pasando y pensábamos que iba a ser una cuestión de unos días, entramos en un momento en el que la cultura se vivió como una suerte de servicio público, cuando de pronto podíamos visitar el Hermitage desde nuestras casas, cuando nuestros artistas favoritos hicieron conciertos online y de pronto podíamos ver, pues, no sé, a Estopa en un directo de Instagram o podíamos escuchar recitales desde casa. Donde también se planteaba la idea de que la cultura era entretenimiento, y aquí empezaron a saltar algunas costuras del sistema, ¿no? Porque como que se propagó la idea de que la cultura tenía que ser un bien gratuito, un bien de acceso al que deberíamos poder acercarnos, cuando creo que aquí lo ideal sería plantearlo como un bien libre, que no gratuito, porque al final, si lo que buscamos es que la creación cultural sea una creación no alienada, no podemos imponer una gratuidad, sino una liberación de la misma, ¿vale? De tal manera que cuando nos relacionemos con lo cultural, y aún estamos hablando de una estética de la creación, si os fijáis, seguimos teniendo a gente que hace cultura y a gente que la recibe, pero de una perspectiva más bien pasiva, que esto creo que es lo que podemos cambiar por completo, pero sí que se empiezan a ver algunos de los elementos que son determinantes. También el cierre de las salas, el cierre o la paralización de muchos otros eventos llevó a romper un poco con esa idea de la estética de la creación, que sabéis que es aquella que dice que el momento artístico, aquí se voy a hablar de artístico por esa cuestión ideológica que decía antes, tiene que ver con la idea del genio creador, con ese momento en el que se crea, se genera algo, y nosotras como usuarias, como público, creo que Francisco Sierra también ha hablado de cómo somos consumidores a secas, que desde determinados espacios, pues eso se mantiene también en el ámbito de la cultura, siempre recibimos y no hacemos nada más. Pero es que también se empezó a desvelar cómo hay muchos trabajos que dependen de la cultura y que normalmente no se tienen en cuenta o no se ponen en valor precisamente porque no forman parte de esa estética de la creación y son las personas que peor lo han pasado durante toda esta crisis. Acomodadores, servicio técnico, traductores, las personas que se encargan de los equipos de sonido, todas esas personas forman parte de la cultura, forman parte de la creación cultural, pero desafían ese concepto de estética de la creación y por lo tanto son dejadas completamente de lado y de nuevo son las que más han sufrido todas estas circunstancias porque los grandes directores de cine probablemente no vayan a tener problemas para luego volver a acceder a ayudas del Estado en caso de que lo necesiten para poder seguir creando, pero una persona que vive en una precariedad enorme porque ya sabemos cómo funciona el ámbito de la cultura donde la mayoría de los contratos son si no en negro, contratos muy precarios. Se ha visto también cómo ahora en esta época post-COVID no se mantenían según qué protocolo porque, bueno, porque era más importante que el show siguiese o había personas que participan de la cultura de primera o de segunda, ¿no? En un espectáculo de ópera se hacen test y se proporcionan ciertas comodidades a las personas que cantan, pero a los responsables de vestuario pues quizá no tanto, ¿vale? Y creo que eso ya empezaba a saltar un poco la cultura. Y luego está la otra concepción que ha supuesto un poco de rotura dentro de este momento, que es precisamente esa idea de entender la cultura como entretenimiento. Esto ha hecho que la gente más reacia a bajar la idea de arte a la idea de cultura entendiese que el entretenimiento siempre es algo negativo y que había clases, hay una cultura de primera y una cultura de segunda, un arte y una cultura que dependiendo del público pues te da un estatus social diferente. Aquí también podríamos debatir bastante, de nuevo no me voy a detener, pero creo que es importante. Pero claro, la nueva situación ha llevado a que de pronto no solo se visualicen estas pequeñas ejes invisibles que sostienen todo lo que tiene que ver con la cultura, sino que de pronto nos hemos encontrado las salas vacías, lo que decían un poco antes de que yo empezase a hablar, ¿no? Como de pronto
un concierto no es un concierto porque tenemos a dos personas cantando cada uno en su casa, cada uno con una guitarra, y sí hay un público que es un número, pero realmente no está interviniendo. Igual que nos pasa a la gente que nos dedicamos a la docencia o a este tipo de charlas, que de pronto te encuentras con que solo tienes pantalla, muchas de ellas ni siquiera con una imagen, y tienes que hacerte la idea de cómo están reaccionando a lo que tú estás contando. El público forma también parte de la creación cultural. El público no es o la audiencia no es un soporte vacío, no es un sujeto completamente pasivo en el que la estética de la creación o los genios creadores vuelcan sus ideas y simplemente nuestro papel es reconocerlas, sino que creo que esta situación ha propuesto que avancemos hacia un nuevo modelo en el cual la audiencia sea una audiencia activa. Y no me refiero solo a una estética de la recepción, que bueno, dentro de la historia del arte ya hemos pasado por esa etapa. Estética de la recepción sería toda aquella que anticipe que, por ejemplo, cuando se escribe un poema, no, el autor no siempre va a trasladar exactamente lo que está queriendo decir, sino que la persona que lo recibe parte de un contexto histórico y social determinado, lo cual pues pasa también del formalismo clásico de la ilustración a una manera mucho más amplia, más cercana a nuestra postura marxista de entender las cuestiones en las que forma y contenido son necesarias, son codependientes y determinan nuestra forma de relacionarnos con la realidad. Y avanzaríamos hacia lo que yo considero, y sigo para esto, la obra de Sánchez Vázquez, lo que sería una estética de la participación. En esta estética de la participación, nosotros como parte de la audiencia también podemos formar parte del proceso de creación, y lo que es nuestra experiencia estética, lo que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la cultura, también forma parte de todo esto. Esto no es nuevo, ¿vale? Ya digo, Sánchez Vázquez habló de esto a principios de los 2000, cuando empezó a aparecer, cuando empezaron a aparecer espacios nuevos, empezó a aparecer el videoarte, salas en las cuales la audiencia se relacionaba con el objeto estético de una manera completamente diferente a como estábamos habituados, empezaron a aparecer videojuegos, y creo que esto se ha llevado un paso más allá en la época de la pandemia y de la pospandemia, en la cual de pronto teníamos la opción de participar en determinados elementos, y creo que aquí también radica un poco ese auge de espacios como Twitch, que decía previamente, en el cual hay un diálogo más directo entre quien produce o quien está generando contenido y la gente que está comentando, que también a su vez está generando contenido, porque no olvidemos que estamos en una época en la que, queramos o no, muchas veces nos situamos en la postura del prosumidor. Pero también donde se generan nuevos espacios que no sustituyen a los anteriores, pero nos dan por lo menos las claves para ver hacia dónde vamos a estar avanzando. Por ejemplo, en los conciertos que se hicieron durante la pandemia, como el de Travis Scott en Fortnite. La experiencia estética que proponían es completamente diferente a la que estamos habituadas en un concierto, porque todo estaba mediado por lo virtual, pero estaba todo pensado desde esa premisa de que la persona que está como asistente en el evento no es solo un avatar que se sienta en una silla o que baila un poco. No sé si había ido a conciertos en la post-pandemia, pero a mí que me gusta bailar, es una silla un poco extraña esta de estar moviéndote en una silla, sino que interactúas con el elemento en general, con todo y cada uno de los elementos que forman parte de esa premisa del espacio virtual. En este sentido, podríamos mantenernos con la misma idea clásica del espectador pasivo, ¿no? Y muchas veces pasa en los videojuegos, que se suelen poner como referente de una audiencia activa que tiene que desvelar el producto lúdico a través de su interacción con el mismo. También tenemos casos en los cuales la gente decide ser espectadora pasiva y consumir este tipo de contenidos a través de speedruns o gameplays y simplemente situarse en esa estética de espectador, o como audiencia en Twitch, en vez de estar jugando, están compartiendo. Pero también empiezan a situarse en nuevos espacios, y eso nos lleva a, por una parte, creo, a romper un poco, por fin, ya era hora, con esa idea de la estética de la creación y a poner en valor un nuevo modelo de creación estética, que además me parece que es muy interesante desde el punto de vista marxista, porque si entendemos la creación artística, cultural, como la única forma de creación donde no hay una alienación per se, sino que es una alienación impuesta, como siempre, por el sistema
en el que estamos, pero no necesariamente tiene que ser así, podríamos trasladar esa posibilidad de crear sin estar alienados por el objeto de creación a un nuevo nivel y ampliarla, socializarla, democratizarla para que todos tuviésemos acceso a ella. Además, creo que amplía otros espacios, ¿no? Porque al final, si los eventos se dan en espacios virtuales, lo cual de nuevo no quiero decir que sustituya a los espacios físicos, sino que complementan esos espacios, también democratiza hasta cierto punto la posibilidad de acceder a según qué contexto, ¿no? Porque, bueno, en mi caso, a mí me fascina la danza, pero la cantidad de espectáculos que se pueden ver en Sevilla no es la misma que si mi punto de vida fuese Madrid o fuese Barcelona. Yo no me puedo permitir desplazarme constantemente, y eso que vivo en Sevilla, que tiene una conexión directa con el AVE. Si viviese en un pueblo, sería mucho más difícil que yo tuviese acceso a este nivel de cultura, lo cual genera una jerarquía que no queremos mantener, porque lo que queremos precisamente es democratizar todo esto. Y además, de nuevo, en las salas virtuales sí se plantean bien, porque, de nuevo, aquí tenemos una sala que es software privativo, limita muchísimo las interacciones, no nos permite relacionarnos con los distintos elementos que constituyen el proceso de creación cultural. Sin embargo, hay autores que ya están apostando por este nuevo modelo de interacción social a través de la cultura, donde sí se crea, es un poco la idea del teatro del oprimido de Valeriano Boal llevado a distintos espacios, por ejemplo, lo que hace Alex, que genera espacios virtuales en los cuales la gente se relaciona con lo que está ocurriendo en la pantalla, forma parte de la obra y forma parte de la obra como quieran y no necesariamente como se le impone desde arriba. En definitiva, creo que la cultura de la pospandemia, a pesar de no ser esa cultura ideal que nos gustaría tener, sí que está en el camino de ser una cultura que se desvela a sí misma como algo ideológico, en el sentido de que se desvela que la cultura hasta ahora siempre ha sido la cultura propia de la estética de la creación, y eso nos permite avanzar hacia una cultura diferente, por lo menos siembra las bases para empezar a trabajar todo esto. Nos da también las claves de que realmente quizá no se trata tanto de socializar los medios de producción de cultura ahora mismo, cuando más o menos es cierto que no todo el mundo tiene acceso a todas las distintas plataformas, pero cada vez tenemos más cercana esa posibilidad de crear en general, y sin embargo lo que no tenemos es acceso a los medios de distribución. Esto lo decía Paolo Perdecini, que es un autor italiano que trabaja también en el ámbito de videojuegos, y decía que, bueno, la creación de videojuegos ya es accesible a cualquiera, pero no todo el mundo puede acceder a Steam u otros mercados, igual que pasa con las series, ¿no? Estábamos hablando de Netflix, de Disney Plus y demás. No todo el mundo tiene acceso a esa cultura. En definitiva, y con esto acabo para dejar tiempo para el debate, yo creo que la cultura de la pospandemia, si bien no va a ser directamente una cultura revolucionaria en sí misma, sí que, o bueno, la cultura de la revolución que nos gustaría que fuese, sí que va a ser una cultura que se desvela a sí misma y que nos permite relacionarnos con ella críticamente. Y ahí también tiene que haber un cambio en nuestra forma de relacionarnos con los objetos culturales y aprender que no somos recipientes pasivos, sino que formamos parte del proceso cultural y que podemos relacionarnos con él de distintas maneras. Con esto lo dejo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a los ponentes con los que he compartido la mesa. Queda abierto el espacio para preguntas, para debate. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Aritz? Vale, primero Aritz, luego Carlos. Aritz, si quieres, o ha sido un levantar la mano por error. Vale, si Aritz no interviene, Carlos, si quieres lanzar tú la pregunta mientras que él se prepara. Vale, no te preocupes, Aritz, justo en el centro de la pantalla deberías tener un icono de un micrófono al que le puedes dar, justo debajo de donde están las pantallas ahora mismo. Mientras tanto, si no puedes, Carlos, que había levantado la mano también. (Risa)
Si no te ves capaz, Aritz, puedes hacer la pregunta escribiéndola y nosotros la leemos, no te preocupes. Y Carlos, entiendo que se perdones porque ha levantado la mano sin que... Ah, vale, igual. No aparece el micro para asistentes. Gente de servicio técnico, por favor, ¿podéis echar un vistazo? A ver qué es lo que ocurre. O sea, ¿puedo compartir mi pantalla un segundo? Ahora ya, sí que me sale. Hola. Genial. Gracias. Vale, pues ya está todo tuyo. Vale, sí, perdón. Ya decía yo que me estaba volviendo aquí lo que no era capaz de desactivar el micro. Yo solamente era por intentar problematizar algunas cuestiones que se han comentado por si pudiera servir para enriquecer el debate. Con las nuevas herramientas comunicativas en ocasiones tengo la sensación de que se cae en cierto reduccionismo en tanto que las nuevas plataformas no son solamente un signo de alteración de la comunicación y de las formas de acceso a la información, sino que también esta reducción a únicamente las nuevas plataformas como esto se esconde detrás un riesgo que es igualmente peligroso, que es la idealización abstrayéndonos detrás de la realidad que subyace tras este fenómeno. Esta idealización me parece preocupante porque normalmente se habla en términos de democratización, etcétera, ya que no podemos obviar que gracias a estas plataformas también, que gracias a esta plataforma sí que es cierto, ¿no?, que se permiten nuevos canales de comunicación, pero detrás de ella también subyace la cuestión de clase. No se puede desconectar, porque muchas veces cuando hablamos de cómo han crecido este tipo de plataformas y el consumo de YouTube, el consumo de Twitch y de otras plataformas, también ha crecido, otro dato muy relevante es cómo han crecido también el número de streamers a lo largo de este tiempo. Nos encontramos con el dato de que en enero de 2020 el número de streamers activos en Twitch era 4 millones, en enero de 2020. En marzo, 7,4 millones y actualmente 10 millones. Estas nuevas plataformas son una doble expresión. Por un lado, de nuevas vías de comunicación, es cierto, y en eso no tengo nada que aportar a lo que ya se ha ido comentando, pero también son una expresión de una generación que ante la pandemia se ha visto en una nueva situación de incertidumbre laboral. Son una expresión, por lo tanto, de esta cuestión de clase y del triunfo de este anhelo individualista y meritocrático de superar la actual situación de incertidumbre, de la situación de la crisis de la pandemia, y que ven en estas plataformas, en ser youtuber, en ser influencer, en ser streamer, una vía de superación ante la incertidumbre laboral, económica, etcétera, generada por la pandemia de la COVID-19. Este anhelo, como digo, es peligroso en tanto que, por un lado, pues bueno, reproduce las lógicas meritocráticas, individualistas, etcétera, etcétera, del sistema, pero es que además es irreal. No todo el mundo puede ser streamer, youtuber, influencer. Y que se ve profundamente influido por la cuestión de clase, en tanto que mediante la promoción de contenido, la cual es de pago, demás triquiñuelas de pago que existen, el acceso a mejores materiales para grabar con mayor calidad de vídeo, mayor calidad de audio, etcétera, etcétera. La cuestión de clase afecta y, por lo tanto, aquellos con más recursos tienen más facilidades para conseguir que su contenido se viralice, que su canal crezca, poder dedicarse todos los días a streamear, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que me apetecía intervenir solamente para intentar problematizar esta cuestión, para no caer en esta idealización y tampoco caer en la criminalización boomer, digamos, ni nada por el estilo, simplemente porque me parecía interesante problematizar en este sentido. Nada más. Muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a juntar otra pregunta, si hay por ahí. Carlos, creo que también quería hablar. Sí, hola, buenos días. Primero agradecer la posibilidad de hacer preguntas y que sean contestadas, que ayer se me pasó decirlo, y quería exponer una opinión personal si quieren contestarla o dar su opinión sobre qué les parece. Yo creo que en cuanto a lo que se ha hablado, por ejemplo, lo que comentaba que era interesantísimo el profesor Cristante sobre lo que llamaba la esfera emotivizada, en la que las noticias no existen, solo existe el asunto emocional, lo que también expresaba el profesor Sierra sobre la
el exceso de información. Vivimos en una época en la que hay una posibilidad de acceder a una cantidad de información ilimitada y, sin embargo, da la sensación de que es el momento en el que más desinformados estamos. Recuerdo que hace ya unos añitos, yo que sé, más lucete, el escritor Humberto Eco decía que al aparecer Internet se multiplicaría las voces de los tontos o de los torpes, ¿no? O de los inútiles. Y en ese momento pues pareció que su comentario era poco democrático, se le criticó mucho, pero yo creo que estaba en lo cierto, ¿no? Se multiplica la cantidad de información y es difícil diferenciar cuál es la útil, ya no digo la que sea bien intencionada, sino la útil. Y también, como comentaba la profesora Velasco, en cuanto a que los usuarios, bien de la información o de los eventos culturales, no son pasivos, sino que el hecho de comunicarles de una cierta manera produce una interactuación de forma dialéctica que también influye en su forma de pensamiento. Y aquí ya incluyo lo que quería mi opinión personal, y es que considero que en los últimos años, lógicamente desde hace tiempo, pero especialmente en los últimos años y a partir de ese efecto del miedo que ha producido la pandemia, se está produciendo un deterioro o un desuso de la dialéctica que creo que es clave en la influencia que tiene esta desinformación generalizada. Se emplea la lógica formal o a veces incluso silogismo que son básicos, ¿no? Que son simples y serían fácilmente desmontables, pero que calan, que llegan mucho al público. Por poner un ejemplo de la actualidad, con el tema de Cuba, nos dicen que en Cuba, esta enésima campaña del imperialismo yanqui, nos dice que en Cuba existe represión. Sin embargo, una persona que tuviera un mínimo de información y tuviera una capacidad dialéctica de relacionar los hechos en su conjunto, entendería que la represión existe por 60 años de bloqueo, que eso es una violencia pura y dura que produce atraso y desastres en un pueblo que lo único que quiere es ser libre. Lo que ocurre, en mi opinión también, es que creo que la izquierda, de una forma equivocada, en los últimos años, se ha apoyado en ese desuso de la dialéctica o ha intentado medrar o, sobre todo, de forma electoral, utilizando el mismo juego que utiliza la derecha, empleando la lógica formal y no la lógica dialéctica. En el caso de Podemos, en los últimos años, o en el caso del movimiento 5 Estrellas en Italia. Basta poner un par de ejemplos cortitos para no extenderme mucho. En el caso de Podemos, cuando nos dicen que son los primeros que han hecho tal cosa, que nunca antes nadie ha sido tan perseguido, que nunca hubo izquierda en el Parlamento, una serie de barbaridades que vienen de una incapacidad de relacionar la actualidad como un proceso histórico, como una evolución social, un simple razonamiento dialéctico. O, por ejemplo, cuando emplea la silogismo, a veces falaces, para justificarse cuando nos dicen, bueno, es que si fulano o mengano critica, aunque sea en un ligero matiz, alguna opinión o algún criterio de Podemos, es que trabaja para el PP, está del lado del PP. Esto que parece simple en las redes sociales es el día a día. Voy a poner un ejemplo, pero como digo, no quiero extenderme mucho. Entonces considero que este abandono de la dialéctica no nos conviene a la izquierda, conviene precisamente al capital, porque lleva a una forma de pensamiento que, como sabemos, no es revolucionaria, no es transformadora, y que además tiene un peligro importante, y es que la derecha es maestra, son los Globetrotters del baloncesto, pues ellos son los maestros, los jugadores perfectos de la lógica formal y de la falacia lógica, y impide que se produzca el mejor, digamos, escudo, igual que hay un escudo social, pues un escudo ideológico que serviría para frenar como un muro toda esa propaganda, todo ese bombardeo mediático que sería la simple, que además creo que es accesible a cualquier persona normal, que no hace falta un grado de formación muy, muy elevado,
una manera dialéctica de entender la realidad serviría, como digo, para frenar, para que, por muy grande que fuera ese bombardeo, calara en las personas. Entonces, bueno, esa era mi opinión y quería expresarla y por si quieren comentarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Tenemos 8 minutos para contestar preguntas. Si hay alguien que tenga alguna pregunta que sea muy, 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 muy breve, y si no, damos paso a las ponentes, entre las que estoy yo también. Vale, pues si queréis contestar, compañero, adelante. ¿Seguimos el orden o...? Sí. Seguimos el orden, ok. Bueno, yo muy brevemente, de acuerdo con las dos intervenciones, que no hay que idealizar, creo que una lectura contemporánea de los Brundis y demás permite ser consciente que la tecnología produce un tipo de relaciones sociales y ese sujeto, evidentemente, incorpora las tecnologías, sea con proceso de apropiación o resistencia, en determinados contextos que lo inviabilizan. En lo particular, no hay que hacer una lectura idealista como hace cierta línea del obrerismo italiano sobre el comunismo digital que introduce la infraestructura. Que la infraestructura descentralizada no es discutible, pero sabemos, sucedió con la televisión por cable, que con la descentralización hay una mayor estratificación social en el consumo. Es decir, la estructura de clases y la polarización entre clases se polariza en términos de mayor desigualdad en el acceso a los bienes simbólicos. En el caso de Internet a nuevas tecnologías, Javier explicaba la importancia de la caja negra del algoritmo, cómo se utiliza en golpes de Estado y cómo se utiliza también en la orientación del consumo y, por tanto, la restricción de las ofertas. Y, evidentemente, la tecnología sí forma ese prosumidor, pero este idealismo del comunismo digital, que introduce ciertas teorías aceleracionistas sobre lo que introduce la tecnología de disrupción, la tecnología siempre es disruptiva, pero no podemos perder de vista su incorporación en qué contexto. En particular, la descentralización no garantiza la emancipación. Sí da potenciales posibilidades y lo que hay que discutir, y este es el plano de la teoría normativa de las políticas públicas y culturales en comunicación, es la autonomía. ¿Qué poder real tiene el sujeto en este ámbito? Tenemos ahora el poder de tomar la palabra, pero no gobernamos la red está hiperconcentrada, diría más. Hemos perdido autonomía en Andalucía, en España, en Europa, respecto a los contextos pre-internet. Y en ese ámbito la política de comunicación debe discutir la caja negra, el algoritmo, el poder, y por tanto no considerar que porque la infraestructura sea descentralizada logramos una relativa autonomía, porque no es verdad. Tenemos más acceso a la cultura, hay niveles de democratización, pero hay también incluso de niveles territoriales. El interior de América y de África está desconectada, no es verdad la idea de sociedad global de la información. Y ahí tienen los consumos analizados en el que, en efecto, como señalaba Aris, la estratificación de clases es mayor, las jerarquías culturales son mayores, y en ese ámbito hay que situar una perspectiva crítica. Continúo yo, vamos, también de acuerdo con las interpretaciones, pero haría un matiz acerca de cómo aproximarnos a la comprensión de la comunicación y la cultura en el momento actual, ¿no? Y en el momento post-pandemia. Yo creo que precisamente una de las cosas que más aporta la teoría crítica es huir de dicotomías que son efectivamente antidialécticas, que podría llevarnos a posiciones tecnoutópicas por un lado o tecnófobas por otro, ¿no? Yo creo que precisamente lo que es necesario es situarse en un marco epistemológico abierto, no reduccionista, que aborde precisamente, por ejemplo, el cambio tecnológico, el cambio cultural, comunicativo, desde una doble perspectiva. Por un lado, política. Es decir, frente a las aproximaciones que entienden la tecnología como algo neutral, socialmente neutral, entender que la tecnología, en términos políticos, siempre lleva inscritas las relaciones sociales en las que se desarrolla, en las que se incluyen las relaciones de poder. Los cambios tecnológicos se sitúan dentro de un contexto más amplio de los cambios en las relaciones de poder de las telecomunicaciones, en las empresas tecnológicas, cambios que pueden señalar las identidades cambiantes, resistencias locales, pero también apuntan a un capitalismo fuertemente organizado que usa su control sobre las nuevas tecnologías y su experiencia para tolerar, resistir, absorber, comercializar o ignorar dichas resistencias. Por lo tanto, una concepción compleja de cómo funciona el poder, pero ojo, en el que no todos son determinaciones estructurales ni tampoco expresiones de la autonomía plena de los sujetos. Es decir, que tengamos ahí esa visión compleja. Y por otro lado, histórica. Yo creo que precisamente la tendencia dominante de la investigación pues funcionalista o más administrativa siempre intenta entender
los procesos sociales o la evolución de la historia en términos de rupturas y no de continuidades, ¿no? Yo creo que precisamente, aunque nosotros hablemos de cambios cualitativos, sí que necesitamos una perspectiva histórica que nos ayude a entender que el actual curso de las sociedades contemporáneas es una continuación entre la época actual y el modelo que se inauguró con la industrialización, por ejemplo. Es decir, cuando hablamos de revolución de la información, de economía global de la información, son continuidades de una movilización capitalista de la sociedad. Es decir, las tecnologías pueden ser nuevas, pero las visiones sociales que generan y de las que son productos son pues bueno, sorprendentemente conservadoras. En ese sentido, es necesario que efectivamente huyamos del idealismo, pero huyamos también de las contradicciones dicotómicas que son estériles, ¿no? Yo creo que ahí es interesante cuando hablamos o hacemos una separación, por ejemplo, en el ámbito de la política, entre la innovación tecnológica y la innovación política. Podemos tener un altísimo grado de innovación tecnológica con unos niveles de desarrollo del software o del algoritmo muy, muy sofisticados, pero al servicio de procesos de participación política completamente conservadores y de viejo cuño. Por lo tanto, es necesario que, aunque los procesos sociales sean, pues bueno, se produzcan de manera convergente, seamos capaces de desenmarañar para hacer esa crítica constructiva, ¿no? Y ahí lo dejo. Bueno, es mi turno. Creo que sí, ¿no? Rapidísimamente, porque el discurso se hace súper complejo. Yo quiero simplemente decir que estoy muy de acuerdo con el tipo de aparato que ha Paula Velasco. O sea, yo creo que tenemos la necesidad de entrar en el mérito de cada medio de comunicación, porque cada medio de comunicación determina un ambiente, un medio ambiente, donde el prosumer, o como queremos llamarlo, cada uno de nosotros, necesita tomar solicitaciones de distintos ámbitos teóricos, y no solo desde un ámbito marxista, que claramente es interesante por todos los que han participado a esta mesa redonda. Y entonces, espero que tendremos otras citas entre nosotros también para discutir no solo de grandes planes generales de cambio de la vida del planeta, que es un poco, digamos, así naif de una determinada manera, cuanto comprender cómo el esfuerzo de cada uno de nosotros pueda estar dentro de una red de pensamientos que hoy no hacen falta, porque verdaderamente hay gente como Gert Loving en Holanda, países, no sé, Países Bajos, no, Bajos, perdón, qué equivocación geopolítica, y otra gente así, hay mucha gente en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra, que está pensando sobre esto, y pienso que la temporada ha venido de hacer un meeting o algo así que pueda, así, digamos, entrar en el mérito de cómo la industria cultural se ha cambiado durante la pandemia y cómo cambiará todavía en los próximos años, creo. Simplemente esto, son las 12 exactas. Genial, pero yo quería decir una cosita también, así que nos vamos a pasar un segundito. Nada, muchísimas gracias por las preguntas. Estoy muy de acuerdo tanto con las preguntas como con lo que han expuesto tanto Javier como Francisco como Estefano. Lo único que quería comentar, porque veo que el comentario de la descentralización se ha ido un poquito de lo que yo planteaba, por eso hacía tanto énfasis en la idea de la cultura de los invisibles. No se trata de que estos sean cambios en sí mismos, sino que hacen visibles cuestiones que antes formaban parte del sentido común y no se cuestionaban desde un punto de vista crítico. Obviamente no es una solución, pero precisamente lo que hablábamos, todo el mundo piensa que la democratización a través de la técnica permite según qué tipo de cosas, y lo que yo quería comentar es justamente si tiene elementos positivos que hacen visible que hay todavía una fragmentación dentro de la clase, hay un acceso a según qué tipo de cosas, pero no a otras, lo que decía de la democratización de los medios de distribución, de los medios de producción, en fin, simplemente eso, que quería matizarlo
porque me da la sensación de que no se ha terminado de entender bien. Y luego me gustaría hablar más del tema de la monetización y la idea de prosumidor, pero creo que no nos da tiempo, así que encantada de citarnos en una próxima cita en la que podamos hablar con más detenimiento de todo esto. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado de esta mesa, creo que el debate ha sido muy productivo. Tenemos ahora media hora de descanso, ¿vale? Volvemos a las 12:30 para seguir con el curso. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias también al servicio técnico que ha estado ahí atento para el tema de los micrófonos. Muchas gracias. Hasta luego.